me está pidiendo que me bajen, no me está diciendo por qué estoy siendo detenido. No me está diciendo si soy detenido o si cometí alguna infracción. Yo en ningún momento le dije que estaba detenido, joven. ¿Mande? Una revisión y nadie me puede revisar si no estoy en la flagrancia de un delito. No estoy en la flagrancia de un delito y no tiene una orden judicial que amerite un cateo de mi propiedad privada. Mi auto es propiedad privada y para ser revisada, ¿mande? No está haciendo su trabajo porque está usurpando funciones. Él es un oficial preventivo. Él no tiene una orden de cateo expedida por un juez. No puede revisar mi propiedad privada, señorita. Es que yo no le estoy diciendo que es un cateo. Entonces, ¿por qué quiere revisar mi propiedad privada, señor? Dije que si me puede mostrar su cajuela. No le puedo mostrar mi cajuela porque es propiedad privada. ¿Me puede mostrar su casa? ¿Me puede mostrar su casa usted? Fíjese bien, escúcheme. Ajá. En ningún momento yo le dije que estaba detenido. Entonces, ¿no estoy siendo detenido? ¿Soy libre de irme? En ningún momento. Si no soy detenido, ¿soy libre de irme? En ningún momento yo le dije que estaba cometiendo un delito. Entonces, si no cometí ningún delito ni estoy siendo detenido, ¿soy libre de irme? Revisiones preventivas. No, señor. No, señor. No, señor. El artículo 16 constitucional es muy claro. Por eso le estoy diciendo. Yo conozco la ley, señor. Está violando la ley. Bueno, usted dice que estoy violando la ley. Está violando la ley. Sí, por eso son las revisiones preventivas. No, señor. No, señor. Usted no puede violar la ley. Usted es un oficial preventivo. No, sin una orden judicial, usted no puede revisar mi propiedad privada. ¿Por qué no le puedo revisar el vehículo? Porque eso dice la ley. Circulación, es propiedad privada. Lea la Constitución, señor. Entérese de las leyes. Entérese de la ley. Entonces, usted sabe que está violando la ley. Está violando la ley, señor. ¿En qué forma le estoy violando la ley? En que ninguna persona puede ser molestada ni en su propiedad, ni en sus documentos, ¿ok? Si no es con la orden de un juez o en la flagrancia de un delito. ¿Pero cuál es el afán de ponerse en ese plan? El afán es que no quiero que se me violen mis derechos, señor. ¿Cuál es el afán? ¿Cuál es el afán de violar mis derechos? Si está violando mis derechos. Usted no puede invadir mi propiedad privada si no es con la orden de un juez. ¿Ok? No, señor. Entonces yo voy a hacer una revisión preventiva en su casa. ¿Usted la abrió en su casa para que le revisaran su casa? ¿A poco usted cree que tantas personas que andan ahí armados a bordo de sus vehículos, a poco usted cree que nomás por arte de magia nosotros los hemos detenido? No, usted, para eso existe la investigación, por eso existen averiguaciones previas, por eso existen las investigaciones. ¿Usted tiene una investigación en mi contra? ¿Tiene investigación? Entonces, ¿por qué me está deteniendo? Porque, o sea, yo quiero saber el motivo. Ese no es un motivo, ese no es un motivo. No, señor, ese motivo no existe. Ese motivo no existe en la ley. Señorita, ¿me está escuchando? Ok, entonces quiero por favor que manden apoyo porque quiero saber si estoy siendo detenido o que si soy libre de irme. ¿Cuál es mi estatus? ¿Quiere revisar mi propiedad privada? Cosa que no voy a permitir, señorita. Él no tiene ningún orden que amerite revisar mi propiedad privada. No voy a permitir. ¿Sí, señorita? Profesor segundo de 643. Supervisor segundo de 643. ¿Fuera posible contacto en Mitla Cloutier? Señorita, es la avenida Jilotepec o Cloutier, casi esquina con Tecnológico. No sé el nombre de la colonia, señorita. Escucha Mitla Cloutier. ¿643 es la unidad oficial? 643, ¿no? La unidad. No, es de Policía Municipal. Adelante, adelante. Aquí a un ciudadano para que le hice para hacer una revisión a su vehículo y por aquí se comunica que no lo puedo detener y que no lo puedo revisar su vehículo. Uh-huh. Es el 15, está hablando ahí con mi X10 al parecer. Ahí tienen 17, haciendo el 21. Y positivo ahí puesta la intervención.
Antonio Muñoz Quintana. No, ya, ya está. Dale, vamos, 10:22, pues. Pásale con eso. ¿Sí? Claro que entiendo sí. ¿Cuál es el afán de que no se hace plan nada más? Claro que sí, defender mis derechos, defienda también los suyos. No, no, defiéndase. Sí, sí, defiendo mis derechos. Claro que sí. Nada más como le digo, o sea, nada más eso es cuestión de ser razonable. Hay que respetar a los ciudadanos. Sí, sí, yo lo respeto. Y hay que, y téngalo por seguro. Ok. Que yo se lo respeto bastante. Gracias por respetarme. ¿Sí? Gracias por respetarme y no revisarme. Digo, pero como le digo, gracias por respetarme. Todo lo que hemos agarrado en la calle. Sí, dígame, señorita. Armados y personas con drogas. Sí, me están diciendo que me vaya ya, que estoy libre de armas. Para esas son las revisiones, buenas. ¿Sí? No, ya me están dejando ir, gracias, señorita. Para esas son las revisiones nada más. Hasta luego, gracias. Si a usted le parece mal en ese plan, gracias. Pues... La policía está coludida con todos los criminales, usted lo sabe. No, no, usted lo sabe eso, y usted conoce a sus jefes.